pensamientos, conduces mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi boca, y tú, Señor, ya te la sabes toda. Como cada día, queridos hermanos, les doy la bienvenida a nuestras pautas de oración. Hoy meditamos Juan 21, del 15 al 19. ¿Me amas? Querido Espíritu Santo, gracias por tu presencia fiel y delicada. Cada día me despierta recordándome palabras que traen consuelo a mi corazón. Tú me enamoras de la vida, me levantas en las caídas y me das la firmeza que necesito para continuar sin desanimarme. Tú me ayudas a gustar y saborear lo bueno que es tu amor y a penetrar en lo más íntimo de tu ser. ¿A dónde puedo ir lejos de ti? Si cuando subo a la inmensidad y cuando entro en lo pequeño, ahí estás. Si pido alas al amanecer para ir al otro lado del mar, también me encuentro ahí, de tu mano. Hoy me invitas a recibir otro de tus dones, el temor de Dios, esa actitud reverencial y respetuosa que se debe tener para no ofender a un Dios tan bueno, ese amor a Dios consciente de la propia fragilidad y por consiguiente de la posibilidad de entristecerle y perder su amistad. El don de temor de Dios es una actitud de grande reverencia hacia un misterio que nos supera por todas partes, que no poseemos, que no tenemos a la mano, porque se nos da continuamente como un don, y nosotros tenemos continuamente la posibilidad de rechazarlo y perderlo. Las actitudes contrarias al temor de Dios son la superficialidad, el desinterés, la frialdad en la oración y en la vida. Un día dijo Jesús a Simón Pedro: ¿Me amas más que estos? Y Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Qué hermoso es saber que esta misma pregunta me la haces hoy a mí. Tú sabes lo que vivo, conoces mis victorias y mis derrotas. Sabes que en lo más profundo de mi corazón quiero amarte y corresponder a tu misericordia. Así como un árbol vive de los rayos del sol y se alimenta de la tierra y el agua, así quiero yo vivir de ti, alimentarme de ti, Señor. Tú sabes que te quiero, que cada día levanto los ojos al cielo para bendecirte y que lo espero todo de ti. Quisiera amarte más y ser más desprendido y confiado, pero aún me cuesta, mi fe es poca. Tu amistad es el tesoro más valioso que tengo y por nada del mundo quisiera perder. Por eso, espero con ilusión el don del temor de Dios. Así, con la ayuda del Espíritu Santo, cuidaré y defenderé mi fe. No daré pie a la frialdad. Este don me ayudará a cultivar ese temor a ofenderte y me dará la inteligencia y la fuerza para alejarme del pecado y de todo aquello que me pueda separar de ti. Dime, Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿Cómo puedo ser hoy causa de tu alegría? No quiero decepcionarte. Pedro te negó 3 veces. Yo te he negado más. Él se atrevió a mirarte a los ojos y a responder con sinceridad. Él sabía que no era el más santo, que sus palabras podrían traicionarle de nuevo. Pero con todo y eso te dijo: tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. También yo te digo hoy: te amo, Señor, y solo deseo ser tu amigo. Solo deseo corresponder a tanta bondad y a todo lo que he recibido de ti. ¿Cómo puedo cultivar este don del temor de Dios en mi vida? ¿De qué manera puedo cuidar, custodiar y defender más mi amistad contigo, Señor? ¿Qué me impide disfrutar de ti y darme por entero? Todas mis sendas son familiares.